preparatoria. Bueno, que la lucha continúa. Realmente, nosotros como comité ya vamos de salida. Aquí lo único que estamos esperando realmente y que les pedimos a nuestros enlaces, que son el contador Jorge Acero y el licenciado Alan Garcidueña, secretario municipal, que son los enlaces directamente con los funcionarios de gobierno y Secretaría de Educación, es que se continúen con las mesas de negociación, porque aún quedan temas pendientes por ahora sí que aterrizar, como son la entrega de los certificados de los chicos que salieron ya de cuarto semestre, la renovación del comité, el pago de los salarios de algunos docentes del año 2018. La parte esta que comento de la renovación del comité, nosotros hemos solicitado incluso que nos hagan partícipes de ese cambio de comité. Más sin embargo, también entendemos, ¿verdad? No sé si existe algún tipo de temor o lo que sea para el hecho de que se esté postergando la renovación del comité. Nosotros no, como comité saliente, prácticamente no tenemos ningún inconveniente. Queremos que se haga la formalidad debida, pero también somos respetuosos. Si el director Eli Durán o incluso la propia Secretaría de Educación determina que no se nos va a mandar a llamar, nosotros también somos respetuosos, lo voy a decir así, porque en un comunicado que se mandó a todos los padres de familia se les dijo, ¿no? Lo único que nosotros queremos como comité es que se respeten los acuerdos en cuanto a que los chicos van a recibir la educación con formación militarizada hasta que concluyan el cuarto semestre y que se les respeten sus derechos como alumnos, ¿verdad? Y todos los acuerdos, sobre todo, que se han visto en la mesa de negociación. Okay, bueno, muchísimas gracias. De nada.